Buenas tardes. En este video vamos a ver uno de los cuatro componentes de las series de tiempo, que sería variación estacional. Aquí se va a ocupar nuevamente promedio móvil. Dice, en la tabla 16.6 aparecen las ventas trimestrales de Toys International 2004 a 2009. Las ventas se reportan en millones de dólares. Determina un índice estacional trimestral con el método de la razón con el promedio móvil. Aquí están los datos de las ventas en millones de dólares. Invierno del 2004, invierno, primavera, verano y otoño. También tenemos 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 de las cuatro estaciones del año. Así es, de las cuatro estaciones del año. ¿Cómo vamos a empezar? Sacando primero que nada sumas, suma de estos cuatro datos. ¿Por qué seleccionamos cuatro datos? Porque estamos hablando de cuatro estaciones. Cuatro estaciones de cada una de un trimestre, ¿no? Y quedaría en 40.5. Aquí ya no, porque ya faltaría uno para poder hacer la sumatoria, ¿no? Ya teniendo la sumatoria, pues hay que sacar el promedio móvil del cuarto cuatrimestre. Ponemos igual 34 entre 4. Nos da 8.5 y el último debe darnos 10.125. Lo centramos por apariencia nada más. Promedio móvil centrado. ¿A qué se refiere centrado? A que vamos a sacar el promedio móvil entre dos datos. Uno sería estos dos, suma entre 2. Nos da 8.475. Copiamos toda la celda y el último nos tiene que dar 10.075. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar el índice estacional, que finalmente es lo que queremos calcular. Ponemos igual 10, sería el valor de 10, que son las ventas, entre 8.475. Nos da 1.17. Y copiamos todas las celdas aquí. Y ya tenemos nuestro índice estacional. Ordenamos todos los índices estacionales aquí. Por ejemplo, si nos vamos al 2005, 2005 invierno es 0.77. Aquí está. Se ordenaron todos los índices estacionales donde están, donde no tienen aquí es porque pues no está, ¿verdad? Quiere decir que no hay, por ejemplo, 2004 invierno, no hay índice estacional. ¿Qué se va a hacer aquí? Se hace la sumatoria de todos los índices estacionales de invierno y se saca la sumatoria, daría 3.834. Se saca la sumatoria de los datos de la primavera y la media, dividiendo entre el número de datos. Sea, 3.8434 entre 5 sería 3.384. 3.834 entre 5 y da 0.76. 68. Aquí el libro lo redondea, se hace la sumatoria y se divide entre las cifras que hay. La sumatoria da 2.879 y aquí hay 5 cifras, pues se divide entre 5. Sumatoria y se divide entre 5. En todas se realiza una sumatoria y en todas se divide entre 5 para sacar las medias. Este 4.09, ¿qué representa? La sumatoria de todas estas medias.
daría 4.09. Y el ajustado, ¿cómo se saca? Vamos a ver la media ajustada con el factor de corrección. Sería 4 entre el total de 4 medias. Sería 4 entre 4.09, sería 0.99. 77.55, 0.99, 77.55 por 0.777 da 0.76. Es decir, ¿qué tienen que hacer aquí? Multiplicar el 0.767 por este, multiplicar el 0.576 por este, multiplicar el 1.144 por este y multiplicar el 1.5222 por este. Y nos da estas cifras. Y ya de ahí posteriormente se multiplican todas por 100 y así tenemos el total de la media ajustada y principalmente el índice estacional para tener nuestra variación estacional de nuestro ejercicio.